¿Qué notas? ¿Qué pasó? ¿Estás lista? Hi, my name is Gabriela and I'm here with my family and my husband. This is my husband Caesar and then two of my kids. I have another one, but he's not here with us. So my husband, he's going to be taking his place. So we're going to be making an activity called Pintando Frutas Frescas. And I'm going to be talking in Spanish since they don't really understand English or at all. They just talk fluent Spanish. So I'm going to go ahead and make the presentation in Spanish. So, este es mi niño Nathan. Diles cómo te llamas. Me llamo Nathan. Nathan, ¿y qué vamos a estar haciendo? Voy a hacer una sandía fresca. Una sandía fresca. ¿Y qué colores vas a ocupar? ¿Y para qué son tus frijoles? Para poner en la sandía. Una sandía. ¿Y qué color es tu sandía? Verde y rojo. Verde y rojo, ok. And esta es mi niña Maite. Ella tiene 2 años. ¿Y qué es esto, mami? ¿Qué es lo que vas a pintar? ¿Qué? Una manzana. Una manzana. ¿Qué color es tu manzana? Roja. Roja. Y aquí están sus colores que ella va a necesitar para la actividad. Y mi esposo va a estar pintando... Una fresa. Una fresa. Y él ya sabe. Color rojo y verde. Y de semillas usaremos un poquito de... lentejas pequeñitas. Ok, entonces vamos a empezar por comenzar por hacerle glue a las semillas de mi niño. A ver, Natal, agarra tus semillitas, ok. Ahora vamos a necesitar, ¿qué es lo que vamos a necesitar para pintar, Natal? Los colores. ¿Qué colores ocupas? Rojo y verde. Y rojo, verde y escudo. ¿Y para qué es agua? Para que meta la pintura y la ponga y la pinte. Ok. ¿Quieres enseñarles tu sandía cómo se ve con las semillas? Sí. Levanta tu cuadro. Y enseña ahí la cámara. Dile, esa es mi sandía. Esa es mi sandía. Ok. Ahora vamos a pintar entonces. París. La metes ahí en el agua y puedes hacer otros colores. Es la actividad de mi esposo. Está colocando unas lentejas en su fresa. Que representan las semillas pequeñas en la fresa. Y esta es mi niña pintando su manzana. A ver, Maite, tu manzana. Ay, tiene muchos colores tu manzana. El mío también. Y aquí seguimos con Natán, que sigue pintando su sandía. Está bien roja esta sandía. Está chida tu sandía, Natán. Pásame el color rojo, Natán.
Vamos a pintar tu manzana, ¿ok? Voy a hacer el baño. Mami, el chico está abajo de su cama. Mami, pinta tu manzana, mamá. Akira, agarra el rojo y píntalo aquí. En el agua. Ándale. Agarra el rojo. ¿Qué color es? Di rojo. Rojo. Y pinta tu manzana. Aquí hay pintura. Yo creo que papi ocupa más pintura. Solo un poco. ¿Qué es? No, yo creo que si la agarras así puedes decir. Háblame, Nathan, explícanos por qué quisiste pintar una sandía. Porque a mí me gusta la sandía. ¿Te gusta mucho la sandía? Sí. ¿Es tu fruta favorita? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y qué color es tu sandía? Rojo y verde. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué más tiene? Verde. Rojo. Pero explícanos. ¿Qué es eso? Semillas. Semillas. Bueno, ese es el arte de Nathan. Su sandía. Y ya acabó César. Así quedó la fresa. Y ahora vamos a... ¡Qué bonita manzana! Vamos a ver. ¿Puedo morder? Sí, yo quiero morder tu manzana. ¡Mi sandía! ¡Wow! Mira, Nathan. Yes. Ven, Nathan. Enseñen su fresa. Siéntate aquí. Ya, can you make my tea fold it up? A ver, a ver. Agarra la tarita, Nathan, aquí, por favor. Eso. Ven, Nathan, agarra esa también. Tienes tu manzana. Les agarra la mi manzana. No, no pintes ya. No, si les miren mi manzana. Aquí, ¿para qué, Nathan? Esta es la manzana de Maite. Bueno, esto es nuestro arte. Nathan, ¿qué hiciste? ¿Fruta? Una sandía. Una sandía. Y César. Una fresa. Una fresa. Y la pequeña Maite. Su manzana. Una manzana que no se mira, pero ahí está. Bueno, muchas gracias por ver nuestro video del día de hoy con mi familia. Aunque nos faltó un niño, pero aquí estamos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.